Báilate ahí, báilate un ching, báilate ahí. Báilate un ching. Ahí. No. Pero báilate un poquito, él está haciendo ejercicio, chicas. Belleza, mamá, miren qué cosa más linda. ¡Ara mío, qué regalo me dio el día de hoy! Miren qué bellas están. Dos flores de dos colores. Miren qué lindo. ¡Uy, hermoso! ¡Mis nietas! Kenny y Keisha. ¡Buenos días, mis amores! ¡Buenos días, buenos días! Estoy feliz, mis amores. Estoy hermosa, yo iba a decir. Bueno, pero estoy hermosa. Ay, amor, pero ya quítate la mascarilla. Quítate la mascarilla, mi amor, porque dime, ya salimos de la casa. Ay, mírenlo a él ahí donde está, mi morenaje. Bueno, mis amores, aquí estoy. Les estaba diciendo que estoy feliz, 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 porque voy a buscar a mi nieto, a mi primogénito nieto, Kenny, y eso me tiene muy contenta, muchachas. Estoy muy feliz, tengo mucho deseo de darle un abrazo a mi nieto. Es tan dulce ese niño, pero tan, tan dulce. Que hasta hablando es dulce el muchachito. Ay, Dios mío, mamá, chiquito. A la niña no la voy a poder ver porque yo mejor preferí no verla, porque cuando ella vea que yo no me la lleve, entonces ya se va a poner a llorar. A Kenny me lo traigo porque Kenny se va para la República Dominicana. Entonces tengo que irlo a buscar porque él se va por aquí, por el Kennedy. Ustedes saben que ellos están en New Jersey. Entonces él se va por el Kennedy y se hace más fácil. Así Chani no tiene que venir para acá a traerlo, porque como ella también está trabajando, ustedes saben. Yo se lo había dicho que ella consiguió un trabajo allá. Y nada, mis amores, vamos de camino a buscarlo. Me apena mucho no ver a Keisha, pero más adelante yo me la voy a traer a ella para que dure unos días conmigo. Aunque yo tenga que andar con Keisha aquí en el moño, pero imagínense. Lo voy a tener que hacer porque así la niña siente el calorcito de su abuela. Ustedes saben que cuando uno, los abuelos no le dan calor a uno, pues uno no es apegado a los abuelos. Entonces yo no quiero que mis nietos sean así. Yo quiero que mis nietos sientan que su abuela los ama. Nada. Ella siempre hablando, muchacha, que nunca quiere que yo hable y siempre mete la cuchara. Entonces, nada, les hablo de nuevo allí en un ratito cuando ya busque, ya que ni esté con nosotros, cuando yo llegue, que ya él esté ahí. Él está ansioso, él es llamándome. Bueno, ese niño se ha pasado, les cuento, que ese niño se ha pasado como un mes o más de un mes por ese estilo, llamando, llorando, el niño llorando muchísimo porque su papá le hace falta. Él dice que él extraña a su papá, que él extraña sus amiguitos, que él extraña su abuelo, mi papá, su abuelo, extraña a Noelia, él extraña a sus amiguitos, él extraña a todo el mundo. Entonces, por eso que le digo, el muchachito es dulce y parece que tiene los mismos sentimientos de la abuela, porque yo vine de allá más nostálgica y no puedo más realmente con esta nostalgia que yo tengo. La suerte que se me han salido muchas lágrimas llorando a Johnny Ventura. Por lo menos por ese lado boté toda esa lágrima que tenía acumulada llorando a Johnny, porque viendo el
Ay, Dios mío, viendo su repertorio, viendo su mortorio, su entierro y todo eso, me dio mucha pena, de verdad, mucha pena de sus familiares que tienen que vivir esta situación. Cuando una persona no está enferma, muchachas, y se le va a uno, es muy triste y muy penoso. Es una cosa muy terrible y desgarradora. Bueno, pero no estamos en tristeza, ahora mismo estamos en alegría. Así es que esperen un momentito y les voy a mostrar a Kenucho, Kenuchito de mi vida. Dios mío, nosotros estábamos supuestos a llegar a la 1:20 de la tarde y son la 1:25, todavía estamos en la autopista y dice ahí que llegamos a la 2:16, o sea, que vamos a llegar súper, súper tarde. Ese es un problema que tiene New Jersey. O sea, para uno trasladarse desde aquí, desde New York o donde nosotros vivimos aquí a New Jersey, es un caos con el tapón. De verdad que sí, hay que pensarlo 10 veces para venir aquí, por lo menos en carro, porque en tren se llega súper rápido. Pero imagínense, ya yo estoy cuajada, ya yo tengo hambre, ya de todo, estoy cansada. Imagínense él cómo está. Está exhausto. Es el Crossbox Expressway. Es un lío, mis amores. Mis amores, y adivinen con quién estoy. Ya ustedes lo vieron, no van a adivinar. O mejor dicho, ya adivinaron. Miren con quién estoy. Saluda a las chicas, mi amor. Pero dile hola. Hola. Kenny un poco tímido, pero él se va a despertar. Desde que él llegue a la República Dominicana, él se despierta, ¿verdad, mi amor? Jugando con tus amigos, con Noelia. Él está muy contento, él está feliz porque su abuelita, mami, lo vino a buscar. No abuela, ninguna abuela, mami, ¿verdad, mi amor? Porque yo lo vine a buscar. Él está súper contento. Inclusive me dice que su papi le dijo que su vuelo es de noche. Sí, 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 su vuelo es de noche. Y él sabe y todo que cuando que él se va. Él está muy contento por eso. Mis amores, aquí voy yo que se me ha pegado el sueño de Kenny. Miren, Kenny se durmió. Kenny nada más se montase en un carro y en un avión para dormirse. Me dijo, mami, yo no sé por qué que yo me duermo cuando yo voy en el avión. Yo me pongo en la ventana y me duermo, me dijo. Dije que se duerme de una vez. Y ahí va fajado durmiendo, miren. Tuve que sentarme aquí en el medio para poderlo acomodar en la pierna mía. Ya saben, vamos de regreso con una hambre terrible. Una hambre terrible, así es que... vamos a comer algo ahora.
cuando lleguemos por ahí a dar, por ahí a la, miren mi busca novio, que no es busca novio, pero que se llaman así. Quise sacarme estos dos flecos para estar diferente hoy. Para allá, o sea, que lo lleve para allá. Ese muchacho no es fácil. ¿Para dónde, Kenny? Es el chofer de Kenny. Ay. Estamos comprándole su leche, su cocoa, porque él se va a pasar unos cuantos días conmigo aquí hasta que se vaya para la República Dominicana. Y hay que ponerlo a comer al Kenucho. Ay. Aquí estoy saliendo de mi trabajo a esperar a mis dos hombres que me vienen a buscar. Viene Kenny y Jay a buscarme. Así es que me dijo, ven para la esquina que te voy a ir a recoger en la esquina. Y ahí vienen. Ay, Dios, ¿para dónde fue que cogieron? Mira para dónde cogieron. Para el otro lado. Pero para allá voy. Mis amores, y aquí estamos. Ya mis dos hombres, miren, me vinieron a buscar. Saluden a la cámara, chicos. Saludo. Saluda a Kenny. Saludo. Oh. Bueno, les cuento que el señor Jay fue el baby city de Kenny anoche. ¿Cómo se portó Kenny? Muy bien. Ah. Pues gustando tanta. Te hizo muchas preguntas. Estábamos mirando como cosas de vuelo. ¿Cómo? Como que cuando que va a salir el vuelo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Es bueno que el niño sea curioso. Sí. Eso es muy bueno. Además, déjenme decirle que Kenny se va para la República Dominicana. ¿Eh? Santo Domingo. ¡Ay, qué lindo! Él está muy contento por eso, porque él se va. Se va para allá, él se va a pasar unos días aquí conmigo, como les dije ayer. Y luego se van para la República Dominicana. Se va él, porque él se va solo. Déjenme decirle, muchachas, que ese niño tenía una melancolía. Ese niño estaba triste. Ese niño, cada vez que yo hablaba con él, cada vez que su papá hablaba con él, él decía que él se quiere ir, y llorando el niño y todo.
Entonces, por eso decidieron llevárselo, para que el niño no fuera a caer en una depresión, porque ustedes se imaginan, ay no, ese niño es loco enfermo con su padre, él ama a su padre, lo ama, y le estaba haciendo mucha falta. Nada, la vida es así, la vida es así, y los niños, imagínense, los niños no se le puede, ¿cómo les digo? El sentimiento de los niños es muy débil y la mente también, entonces hay que tenerlo con quien ellos quieren estar realmente. Yo aquí, mis amores, conversando con Kenny. Kenny tiene un carrito de Rayo McQueen, entonces él tiene un carro tan pequeño. Déjame mostrárselo, Kenny. Déjame mostrárselo. Muchachos, miren qué carrito, miren, miren. Entonces él juega con ese carrito, pero ¿y qué carrito más chiquito? Pero este carrito va, sí, este carrito va adentro, préstame papi el camioncito. Miren, ese carrito va dentro de ese camioncito y tiene las diferentes, los diferentes modelos de Rayo McQueen, y él tiene solo uno. Le digo yo, Kenny, ¿dónde tú compras? ¿Dónde venden esos carritos para yo comprarle aunque sea un par? Yo no sé cómo son, pero para comprarle aunque sea un par de carritos, dice él, no, lo piden. Pero ustedes se imaginan, yo preguntándole a Kenny que dónde lo venden, como que Kenny me va a decir... Como que Kenny me va a decir, pero es una miniatura. Miren qué cosita más chiquita, miren. Del, ni el dedo, miren el dedo, miren qué chiquitico, ¿eh? Es súper pequeño. Toma, papito. Dime. Sí, miren. Ah, miren, él está mostrándole su carro. Es un camioncito. Él se lo lleva a su camioncito para allá, para República Dominicana. Kenny, cuando él tiene un juguete, él es, ¿cómo le digo? Él lo cuida mucho. Y él tiene ese carrito como que es un ídolo. Yo quisiera saber a dónde yo se lo puedo comprar antes de que él se vaya. Antes de que él se vaya. Yo me voy a poner con Jay. A ver si se lo puedo pedir en internet y que me llegue rápido. Hoy es miércoles, yo no creo. Vamos a ver si se pide hoy, si llega en 2 días. Porque si llega en 2 días, yo se lo pido. Ay, Dios mío, su carrito pequeño. Yo lo adoro, ese niño. Ese niño es lo último. Y dulce, tan dulce que es.